¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una terminación para cuello a pedido de una alumnita muy querida, mi querida Mariluz. Quería saber cómo se hace este tipo de cuello que queda en el borde tubular. Entonces, aquí he montado una pretina uno por uno. En videos anteriores tengo videos en el canal donde enseño a hacer paso a paso la pretina 1x1, uno 2x1 uno, y 2x2. Dos dos. Ustedes pueden hacer este tipo de cuello de, como ustedes quieran. Yo en este caso lo he hecho uno por uno. Le he dado aproximadamente 10 hileras y le he hecho un montaje simple, eh, como siempre se hace, y he tejido en tensión 3. ¿Sí? Tensión 3, tanto arriba como abajo, 10 hileras. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? De la base del punto anterior, ven la base, yo voy a agarrar y lo voy a poner a la aguja que está vacía. Entonces es un poco trabajosito, no me cuesta nada agarrar y subir las agujas, que también se puede hacer, subir y empezar a tejer, pero si quieren que el acabado quede más bonito, pues vamos a hacer, vamos a darnos ese trabajito. Entonces agarro de la base, ojalá se pueda ver bien. Y coloco en la aguja vacía. Así. Ya saben, se me mueve un poco la cámara. Es porque con una mano estoy trabajando y con la otra estoy filmando. Así que entiéndanme, por favor. Así va quedando. Entonces voy poniendo los puntitos acá en posición de trabajo. He subido las agujas. Bien. Aquí está. Bien, entonces esto es un poquito pesado. Una parte la voy a hacer subiendo y otra otra parte la voy a hacer solo colocando para que vean la diferencia. ¿Sí? Voy a seguir colocando. En la parte de abajo voy a hacer lo mismo. En la, lo de la pretinadora voy a agarrar de la base de los puntitos de acá de la pretinadora. Aquí. Ok, ojalá que lo puedan ver. Es un poco pesado porque solo estoy trabajando con una mano. A ver, lo voy a intentar de nuevo. Agarramos este, este arito de acá y colocamos en nuestra aguja vacía, de esta forma. A ver, una más. Tomamos este. ¿Se dan cuenta? Si gustan, trabajen con la aguja doble ojo. De verdad quisiera que alguien me grabe así. Ah, ¿Ven? Y colocamos en la aguja vacía. Entonces, yo voy a trabajar tanto la parte superior como inferior, la mitad, he hecho una muestra de 20 por 20. Y la otra simplemente lo voy a hacer subiendo agujas. Ahorita les muestro el siguiente paso. Continuamos. Entonces aquí yo ya puse todas las agujas, si se dan cuenta jalando de los costados, ya están. Y aquí simplemente he subido las agujas para que vean la diferencia. Simplemente la aguja que estuvo acá abajo, en esta posición la pongo en posición de trabajo. El siguiente paso es que voy a subir tensión. Voy a subir a tensión, voy a subirle primero a cuatro para que el cambio no sea tan brusco. Cuatro arriba y cuatro abajo. Y voy a mover esta palanquita acá y esta palanquita acá. Estas dos. Una y dos y voy a empezar a tejer le voy a dar dos carreras una dos entonces yo cada dos carreras vendría a ser una hilera por qué porque está tejiendo arriba y ahora teje abajo voy a darle dos carreras más pero como yo quiero que tenga forma este cuello lo que voy a hacer es ir subiendo la tensión voy a subir acá 4 1 4-1 y le voy a dar también unas 4 carreras. Subo 4-2, 4-2, 2 carreras, 5 y 5. Y 2 carreras más. Entonces yo creo que ya es suficiente para terminar, le voy a subir a 6, a 6 y le voy a dar 2 carreras más. Y van a ver cómo queda este cuello. El siguiente paso va a ser que yo tengo que subir todas las agujas de abajo. Las voy a pasar arriba. Pero tengo que buscar una aguja doble ojo para poder ayudarme porque no puedo hacerlo con una sola mano. A ver, un segundo. Bien. Y encontré la aguja doble ojo. Esta aguja doble ojo está viejita. Y vamos a colocar. Las de abajo hacia arriba. De esta forma. Tomo el punto, me ayudo con la aguja y paso arriba. Tomo el punto, bajo y paso hacia arriba. De esta manera voy a pasar todos mis puntos a la cama principal y luego les muestro. Ya de ahí la forma más sencilla es que voy a tener que darle una pasada unificadora y lo voy a cerrar para que ustedes puedan observar cómo va quedando este cuello, ¿sí? Pues síganme hasta el final del video, es un video corto. Ya saben, si eres nuevo en el canal, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación ni bien yo suba un video nuevo. También te invito a que veas el contenido de mi canal, donde hay más de 300 videos entre proyectos, puntos básicos, eh, proyectos de Navidad, muñecos, etc. Así que te invito a que veas las listas de reproducción. Yo voy a seguir pasando mis puntos, luego le voy a dar una carrera unificadora y luego cierro mis puntos y les muestro cómo quedó este cuello. Listo, nos vemos. Listo, ya cerré los puntos. Aquí como ven queda todo tubular. Queda cerradito. Ahí lo pueden observar. Tubular. Lo he puesto acá en los postes para que ustedes puedan observar la diferencia entre sacar los puntos de por debajo de la aguja del punto y los puntos que simplemente hago subir y ponerlos en trabajo. Tampoco se ve mal, pero quería que vean la diferencia de uno y el otro. Queda, repito, tubular. Y esto ya se supone que va pegado a la chompa, ¿no? A la parte delantera y espalda de la chompa. Y con el juego de tensiones que he hecho, que aquí estuvo más ajustado y acá un poquito más flojo, arma muy bien y queda súper redondito. Ahí está. Espero que este video te haya gustado. Ya sabes, si te gustó, regálame un like y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.